Ha pasado tiempo, putos. Sé que hay una pequeña comunidad que espera pacientemente estas reviews. Una pequeña comunidad para la que trabajo semanas en traer vídeos que duran cuatro veces lo que uno normal, pero que no tienen engage ninguno. No pasa ni un día en el que no me pregunte por qué lo sigo haciendo. Mis precios son tan bajos que les parecerá que tengo cierto retraso mental. Pero me temo que a partir de este momento tendremos que cambiar un poco el formato. Primero porque la edición, como podéis ver, está mejorando gracias al editor adjunto que he contratado, guiño guiño. Y segundo porque, bueno, la historia del presente juego en adelante, decir que es una nota a pie de página creo que es una ofensa para las notas a pie de página. Así que la parte de resumir la narrativa en el presente va a tener que ser un poco más laxa. Pero oye, estamos aquí para analizar las ideas del gameplay, el desarrollo de cada época y lo que hace bien y mal cada juego de la saga, o sea que vamos a ver qué tiene el, para muchos, mejor y para otros peor, juego de la saga Assassin's Creed. Pero antes, el poder subir más a menudo y darle caña a los valores de producción puede mantenerse gracias a patrocinadores como G-Round. Trabajando con ellos un par de veces al mes por Twitch, es un placer también poder hablar un poquito de ellos en YouTube. G-Round es una plataforma para hacer notar, compartir y pedir feedback sobre el trabajo de desarrolladores independientes de videojuegos. En la plataforma, además de poder bajar betas, earlys o demos de los juegos que participan en el programa, podrás acceder a Discord para poder tener una conversación activa con los devs sobre su producto para darles tu opinión, darles feedback o algún tipo de consejo que vosotros creáis que pueda mejorar su producto. Siendo los estudios de todas partes del mundo, también teniendo gente de España y de Latinoamérica, su Discord es un punto perfecto para hacer networking si quieres dedicarte al concept, a escribir, a dirigir, a programar o a modelar para videojuegos. O si no, siempre puedes participar en los sorteos que hacen a cambio de una reseña de cualquiera de sus juegos activos. La verdad es que la gente que participa en estos sorteos no es demasiada, o sea que hay posibilidades de ganar. Ahora mismo sortean 5 tarjetas de Steam y 5 claves del Minecraft, así que pues si os apetece, ya sabéis. Y si queréis una recomendación de los juegos que ofrecen, últimamente le he estado dando caña al Fallen Angel, un juego co-op bastante maravilloso con un pixel art increíble que te servirá para desfogar un poco si eres de esos desafortunados a los que ya les han quitado el teletrabajo. Para más info sobre los juegos, los sorteos o el Discord, os dejo links en la descripción y comentario fijado de este vídeo. Nuestra historia comienza controlando a un ser sin cara ni personaje que se supone que está pensado para que seas tú. Al menos todo lo que puedas ser tú. Una persona que ahora se mete en una empresa de entretenimiento llamada Abstergo Entertainment, que básicamente se ha luteado el cadáver de Desmond y ahora está buscando a gente compatible para seguir hurgando en las memorias del mismo. Esto te lleva a trabajar en un escritorio en una empresa así a lo Google, con fruta por todas partes, gente hipster charlando y una tablet en las manos, que no negaremos que son una solución bastante fresca para integrar correos, notas y el minimapa en una hoja tan realista. O sea que pulgar arriba en ese sentido. Al llegar a tu escritorio, la jefa te comenta que el informático está terminando de arreglar cosas, y aunque no le veas la cara, tienes la primera interacción con el que va a ser el maleante de esta pequeña campaña en el presente. Diciéndose asesino, te habla por el pinganillo y te indica que aproveches los momentos como la visita al jefe o los tours por la empresa para piratear todos los sistemas de Abstergo que puedas, para así poder enviar esa información a los asesinos. Lo que no te dice es que está intentando resucitar a Juno para que salga de los servers del mundo a hacer el mal, metiéndose en tu puñetero cuerpo, pero bueno, supongo que nadie es perfecto. Su historia termina después de pegarte un pinchazo y que la seguridad de Abstergo le meta un par de tiros mientras grita que es el elegido que liberará a su diosa, y que si no lo hace en esta vida, lo hará en la siguiente. Para terminar, aparecen dos caras familiares, un británico borde que pone café en el lobby y una repartidora que de tanto en tanto se deja caer, llamados Sean y Rebecca. Ajá. Te dicen que quizá pueda ser útil a la causa y que estaría bien que, pues, ya que no tienes nada que hacer porque has terminado la campaña, pues aproveches para terminar de piratear ordenadores y les mandes esa información a los asesinos, que siempre es bastante interesante. Buah, ¿os acordáis en el 3 con la trama del presente que iba de salvar el mundo viajando por Europa y por Brasil, tiroteos con espías profesionales, sigilo con vigilantes evitando esas cámaras de seguridad, parkour por rascacielos en construcción, una trama con temas de lealtad, de rebelión, el valor del perdón, la redención, los conflictos en padre e hijo, que hacían
eco de toda la trama del pasado, con un final épico que ponía punto y final al contexto que se había estado construyendo desde hacía 5 juegos. Pues despídete, hijo de la gran puta, espero que te guste jugar al Frogger. Pero bueno, este juego afortunadamente también tiene parte de narrativa histórica. Aviso, no está mucho más inspirada. Are you ready, kids? Aye, aye, captain. I can't hear you. Edward Kingway, un galés borracho sin nada en la vida más que su bella esposa, se ahoga en una botella con sueños de llegar a convertirse en algo de provecho. Abandona su trabajo estable porque tiene mentalidad de tiburón y se echa a la mar a ser pirata para, con suerte, hacerse con una buena fortuna en cosa de un par de años. Su esposa le dice que tiene serrín en la cabeza y le abandona. Empezamos bien. Un navío en mitad del mar se va a pique dejando pocos supervivientes y de estos, dos llegan a la costa. Uno es nuestro pirata protagonista y otro es un asesino que tiene que llegar a La Habana por todos los medios para traicionar a la hermandad y hacerse templario. Después de no entenderse tras una conversación de apenas unos segundos, Edward le mata a sangre fría y se prepara para cubrir su puesto. Rodeado de templarios en La Habana, se hace pasar por el asesino asesinado, haciendo tremendo display de todas las habilidades secretas que los asesinos normalmente dedican una vida a trabajar en pulir, pero que Edward realiza a la perfección sin tener ni puta idea de lo que está haciendo, mientras un gabacho le dice: "Uy, he matado a muchos asesinos y nunca me canso de ver sus técnicas en acción". Afortunadamente, el maestro templario aparece antes de que el inglés y el francés se den un piquito con el rabo de Edward entre boca y boca, un español que está en búsqueda de un templo antiguo llamado el Observatorio, que según él les hará los dueños de todo el nuevo mundo. Para encontrarlo necesita dos cosas: unas cajas de cristal que el bueno de Edward le ha traído y la sangre del llamado sabio, un espíritu que se reencarna de cuerpo a cuerpo que está marcado por escuchar voces de los antiguos y tener heterocromía. ¿Os acordáis del informático? Efectivamente, son la misma persona. Los templarios ya tienen al sabio en su control y van a proceder a sacarle sangre, pero los asesinos no van a permitir que esto ocurra. Mandan un ejército de sus mejores hombres para recuperar al sabio, con el pequeño detalle de que no contaban con la presencia de un galés borracho que procede a asesinarlos todos sin ninguna dificultad. Pillan a Edward en su mentira y le capturan para llevarlo a cortar azúcar, pero cometen el error de juntarle con Adewale, un esclavo mamadísimo que, haciendo equipo con el galés, se liberan, matan y recuperan la embarcación que nos va a acompañar el resto de la aventura, el Black Dog. Los miembros de la tripulación no llamarían nunca a The Capitán, because we live in a society, así que Edward le nombra su contramaestre y él toma el timón como capitán. Y ahí van, a vivir aventuras. O al menos así sería si Edward no se hiciese la misma pregunta que se hizo el bananero en su día: ¿dónde están las putas? Llegando a la ciudad de Nassau, puerto que es nuestra versión histórica de la típica tortuga, presentan al resto de piratas con los que vamos a compartir escenas. Entre copa y copa y revolcón van intercambiando planes de formar una república pirata en el nuevo mundo, buscando el amasar fortuna, fortificar la isla y robar un galeón para ponerle todos los cañones a un lado para, con suerte, evitar así visitas de la marina. El plan no es malo, pero son piratas, va a salir regular. Edward tiene pensado que dar caza a los templarios para hacerse con el observatorio es la mejor arma con la que puede contar esta idea de ciudad, y por tanto investiga sobre sus objetivos y se hace con alguno de ellos. Cuando termina con el gabacho, su base en un cabo se queda sin dueño, y sería una pena que se quedase ahí solito, así que se asienta él con los suyos, y cuando va a despedir a su amigo Kid al puerto, él le dice que, si quiere saber más de sus objetivos, acuda a una cita en unas latitudes específicas. Edward acude y ahí se encuentra con la base de los asesinos, que no están demasiado contentos de, no sé, haber matado a decenas de ellos, haber terminado la misión del traidor, llevar su uniforme mientras se pavonea y comete delitos de odio delante de todas las Indias Occidentales. Encuentran más información sobre el sabio dentro de un antiguo templo, luchan contra un ejército que Edward ha traído porque le estaban siguiendo como un imbécil y, pues, matan a todos los asesinos, así como concepto. Edward, de todas formas, tiene cosas más importantes de las que preocuparse, como emborracharse y charlar con los panas. Thatch se ha dejado una barba bastante fresca y se está ganando una reputación increíble entre la facha y el carisma. Edward hace un par de trabajos con él y empiezan a ser bastante amigos, pero como tiene más de dos desde frente y sabe que lo de la República Pirata tiene los días contados y que en lo que se entere la Marina Británica les van a ahorcar a todos, decide retirarse a los 50 años en una montaña de oro, con la mala suerte de que le traicionan y los ingleses se enteran y le envían al otro mundo en la efeméride del día en el que le trajeron al mismo.
Edward trata de salvarle, pero es demasiado tarde. En un mundo sin oro, podríamos haber sido héroes. Tras enterarse de que, sorpresa, los piratas se están traicionando los unos a los otros y eso ha ocasionado todo este caos, dice: oye, pues que mejor me voy a buscar el observatorio y me hago rico yo solo. Y para esto tiene que encontrar y empezar a trabajar con Rogers, el sabio, que ya le ha intentado matar dos veces a estas alturas del juego. Después de conseguir los objetos que necesita Rogers, salvarle la vida una tercera vez y hacerle capitán de un barco, Rogers le lleva hasta el observatorio y le traiciona. Termina en una prisión pudriéndose en vida, o al menos así es hasta unos meses después. Su captura coincidió afortunadamente con la captura de Kid, que ahora va por su verdadera identidad con su chorba pirateando por el Caribe, y se salvan de la horca por estar embarazadas en el momento de la captura. Los asesinos aparecen para salvarlas cuando tienen a sendos hijos, para así evitar su ejecución, pero tristemente Anne no sobrevive al parto. El asesino que le salva la vida, al ver lo afectado que está Edward, le da un voto de confianza y le dice: puede que no te hayas ganado este uniforme, pero puede que aún estés a tiempo de ser digno de llevarlo. Y Edward mira el uniforme y cuando se lo pone esta vez, le va valiendo verga si se pasa 3 meses borracho. ¡No! ¡God! ¡No! Perdido en sus propias pesadillas, es rescatado una vez más de su estupidez por Adewale, que le devuelve el barco pensando que es una buena idea, y va a visitar a los asesinos para ver cómo está Mary. No demasiado bien, viendo que ha perdido a su hijo y que, bueno, esos días de fiesta con Anne y con el resto ya no están. La vida pirata sale cara y solo quedan ellos dos vivos. Recuerdos andantes de una época pasada cuyas consecuencias han pagado todos sus amigos con bastantes creces. Con este síndrome del superviviente y queriendo hacer algo decente por una vez, sale a dar caza a Rogers y le arrebata el fruto que daba el poder al observatorio después de acabar con él. Y armado con este fruto del Edén, da caza al maestro del temple y pone fin a esta quest de una vez por todas. Celebra esta historia con Ada y con Mary, se encuentra con su hija en el puerto y decide que cuando termine de hacer el pirateo por todo el Caribe, va a volver a Londres para hacerse cargo él de los asesinos desde este punto en adelante. Este es el primer Assassin's Creed que nos vamos a encontrar con una historia de 20 horas y un tiempo total para completarlo de unas 60. Y a partir de aquí, los juegos de la saga principal van a seguir este patrón de dar una historia y unas secuencias de duración similar y empezar a poner los mapas tan llenísimos de mierda que solo de abrirlos te da un ataque de ansiedad. Pero este primer título cuenta con una ventaja, y es que al servirse de puertos donde meter toda la mierda junta y separarla también de las zonas en alta mar, parece que cuando abres el mapa está todo muchísimo más organizado. Ya llegaremos a París, ya. Aun con todo, es el primero que se siente que dura demasiado tiempo. La verdad es que cuando decimos que este Assassin's es uno de los peores, no es porque sea un mal juego, nada más alejado de la realidad, pero lo que sí que podemos tener claro es que no es demasiado bueno como Assassin's Creed. No voy a volver a patear el caballo muerto de que un Assassin's Creed tiene que ser Europa con edificios del medievo que escalar, porque la experiencia es perfectamente trasladable a cualquier escenario que tenga suficiente altura. A la vista está que la próxima entrega probablemente sea en Japón y no veo a nadie quejándose, a pesar de que sigo defendiendo personalmente que China Imperial no solo tiene más sentido dentro de la saga, sino que también nos ha mostrado que ya forma parte de la red de los Assassins y ahí pues habría bastante más tela que cortar. Pero el dinero de los Weebs es el dinero de los Weebs. Assassin's Creed 4 es una experiencia bastante mediocre en lo que respecta a la jugabilidad a la que nos tiene acostumbrados. El tamaño del personaje vuelve a bajar considerablemente comparado con el espacio que ocupaba Connor en el título anterior. Y esto hace que los edificios de los puertos, La Habana o Nassau se sientan pues como lo que son, bastante chiquitos. La verticalidad sufre muchísimo como consecuencia. El escapar de los enemigos se dificulta por no tener demasiados callejones o vías de salida bien marcadas. Y al final, lo más sencillo es liarse a hostias con todo el que se te cruce en un combate, que de nuevo vuelve a las vías automáticas que encontrábamos en juegos como el Revelations, en lugar de seguir explorando esa riqueza mecánica con varios tipos de armas y daños diferentes, perfiles de combate, finishers con hasta 2 y 3 bajas al mismo tiempo y la posibilidad de pedir refuerzos a tus asesinos con, de nuevo, 6 perfiles diferentes de actuación en función de lo que necesitases para cada combate que ofertaba en la tercera entrega.
En el 4 volvemos a tener una jugabilidad de esperar a que llegue el contraataque y, si nada funciona, spamear el botón de disparo para cascar 4 tiros a todo lo que se mueva. Bastante decepcionante. No solo sufre la exploración con ese buscar puntos altos para desvelar el mapa, también los puntos que se revelan dejan bastante que desear. Vuelven los papeles de Franklin en forma de salomas para desbloquear las canciones que te entretendrán en alta mar, pero al tener más difícil lo de los tejados regulares y los accesos directos a los mismos, son bastante más frustrantes de conseguir. Las misiones de cazar objetivos son de lo menos inspirado que hemos encontrado en esta saga, no solo por la dificultad y valor nulas, también porque al ser ciudades tan pequeñas siempre cazas a la gente en los mismos sitios, así que todas parecen iguales. Y como decía antes, elementos para darle sabor, como comandar a los asesinos a tus órdenes o usar diferentes perfiles de armas, son mecánicas que han decidido quitar, por lo que la aproximación a estas misiones vuelve a tener la profundidad de lo que se ofertaba en el Assassin's Creed 2, que es ese otro, el mejor Assassin's Creed, que comparado con el Brotherhood y Revelations, es jodidamente tedioso por las pocas opciones que le da al jugador. La gente no rejuega estos títulos y se quedan con los recuerdos deformados de algo que jugaron hace una década para opinar de esta saga, ¿verdad? The Assassin's Creed 3 vuelve a la mecánica de cazar, pero ahora nos servirá para conseguir pieles no solamente de bestias que nos encontramos en los bosques, también de monos, de jaguares, de ballenas, de tiburones. Cada tipo de animal tiene mecánicas diferentes. Los monos, por ejemplo, desaparecerán al mínimo ruido, por lo que lo ideal es usar dardos narcóticos para bajarles de los árboles. Bestias como jaguares o cocodrilos te atacarán en lo que te vean y tendrás que hacer un mini combate contra ellos antes de despellejarlos. Y todo lo que tenga que ver con los animales en el mar tiene su propio minijuego donde te conectas con un arpón a los mismos y tienes que repetir el boss de la laguna del Resident Evil 4. No, de verdad, la mecánica es idéntica, es una copia bastante descarada. Con estos materiales podrás mejorar el equipo de Kenway, pero ya no está ligado a las quests de la colonia del Assassin's Creed 3, por lo que podrás hacer un poco lo que quieras si tienes los materiales disponibles. No tendrás que hacer misiones secundarias o esperar a desbloquear partes de la historia para conseguir el mejor equipo. Si tienes dinero, puedes incluso acercarte a un colmado, comprar todas las pieles que necesitas y no tienes ni que cazar. Si te buscas una guía por internet, puedes hacerte con el mejor equipo en 2 o 3 horas de juego. Aun con todo, sigue mereciendo la pena lo de cazar, porque te darán huesos que al final se pueden convertir en munición para los dardos, o sea que mata todo lo que veas, te terminará viniendo bien. El resto de equipo, como las pistolas y los sables gemelos, se pueden conseguir solo con dinero, y de nuevo, aunque aparentemente hay variedad por eso de poder comprar decenas de ellos, realmente conseguir los mejores no es mucho más caro que pagar por unos mediocres, por lo que el upgrade a lo más óptimo se consigue en las primeras horas de juego y dejas de darle demasiada bola. ¿Recordáis esos tiers de armas del Assassin's Creed 3? Las recompensas por hacer misiones especiales para NPCs específicos, el ir desbloqueando el equipo progresivamente para conseguir el mejor de los mismos en las últimas secuencias. Ya fue. Donde parece que se han metido algo más de esfuerzo es en el tema de las armaduras, que ahora se consiguen siguiendo la pista a pilastras mayas repartidas por todas partes que te darán acceso a una armadura que repele las putas balas, y algunas otras quests te dan acceso a diferentes armaduras legendarias, cada una con su pequeño efecto. Todas son peores que la de repeler las balas, así que hazte un favor y busca las estelas mayas. Aun con todo, la templaria es sin duda la más interesante. Al llegar por primera vez al cabo del francés, verás una armadura que necesita ya llaves para abrirse, y estas llaves las tienen objetivos templarios que tienes que encontrar colaborando con la hermandad. Cada llave presenta un asesino con nombre y apellidos, dinámicas propias, personalidad y cinemáticas, donde Edward aprende a trabajar con ellos. Es exactamente lo mismo que pasaba en el 3 cuando reclutabas a tu grupo de asesinos, pero aquí ocurre lo contrario. Ellos son asesinos que saben de tu mala reputación, y estas misiones, que se componen de un puñado de secuencias pequeñas, permiten una exposición digerible y progresiva que hacen que el cambio de corazón de Edward hacia la hermandad al final del juego tenga muchísimo más sentido. Lástima que sea contenido muy secundario y que, como todos los marcadores están en tierra y la tierra es un puto coñazo, no las haya hecho ni su puta madre. El último perfil de misión que ofrece este juego son las plantaciones, donde Edward se tiene que infiltrar en una plantación de esclavos, robar la llave del capataz, robar los almacenes y largarse, para que los esclavos paguen las consecuencias trabajando para recuperar lo robado y con seguramente un aderezo de castigo físico. Pero por el amor de Cristo bendito.
En los puertos podrás seguir jugando a los juegos de mesa que ya hicieron su aparición en el Assassin's Creed 3, darte una paliza con los borrachos que montan bulla y a cambio pedir información al tabernero de cosas como barcos bien cargados de oro o localizaciones de mapas del tesoro. Estos mapas son geniales porque puedes rutearlos al botón de habilidad secundaria y los mismos solo te dan la coordenada de la isla o el puerto y una referencia visual que luego después tendrás que dar sentido tú solito una vez ahí, sin marcadores en el mapa. Cambiando al presente, hay misiones que, como decíamos en la narrativa, se limitan a pasear y buscar algo que hacer mientras te dan dompeos de información bastante tochos. Puedes escuchar conversaciones ajenas, puedes encontrar post-its y escanearlos para meterte donde no te llaman, y puedes piratear hasta la nevera de la cafetería para ver pequeños vídeos o leer documentos que ofrecen un resumen de lo anteriormente ocurrido en la saga, pero visto desde un punto de vista de Abstergo. Esta información es interesante y la verdad es que me he encontrado a mí mismo leyendo prácticamente todo, pero el tema del pirateo, la verdad es que, como no es novedad en este juego, es una versión estupidizada de todo lo que podíamos encontrar en anteriores juegos. Puedes dar vueltas a un globo, puedes jugar al Frogger, puedes colocar una secuencia en un audio en su sitio. Los minijuegos no están mal, pero al que le gusten los glitches del Assassin's Creed 2, por ejemplo, por esa dificultad que ofrecían, se van a llevar una desilusión curiosa, porque la mayoría no requieren pensar demasiado y se pueden sacar fácilmente simplemente machacando botones. Pero bueno, aquí no estamos para recoger post-its, fragmentos del Animus o hacer misiones secundarias en tierra. Aquí estamos para pegar cañonazos. ¿Qué tal se porta este juego en este respecto, Lince? Sabemos que te gusta el Assassin's Creed 3 y el Brotherhood porque tienen misiones divertidas que no hace ni Cristo, que solamente te dedicas a pasarte tú. Así que analiza lo más básico y concéntrate en el punto. Os oigo escribir en los comentarios. Muy bien, hablemos de los barcos. Las misiones en alta mar cambian por completo la dinámica de este juego. Las atalayas, para saber lo que ofrece cada cuadrante, se convierten en fuertes que primero tienes que derrotar pegando cañonazos desde el mar y posteriormente abordar para matar un par de capis y tomar posesión del mismo. Lo que no solo te dará info de todo lo que tienes en esa sección, sino que también hará aparecer barcos piratas que te apoyarán a cañonazos si entras a la gresca cerca de estas aguas en las que tienen alcance. También hay quests que solamente puedes hacer aquí, como las cazas de las ballenas o tiburones de las que ya habíamos hablado, o el buscar dinero y planos en barcos hundidos. Usando barriles de aire y una campana, Edward es capaz de meterse en aguas hasta arriba de tiburones para encontrar estos goodies y... bueno, ¿recordáis los planos que he dicho que están aquí en tesoros enterrados? Estos sirven para mejorar al máximo tu nave, que necesita materiales como madera, hierro y tela para hacer mejoras básicas. Pero que al llegar a la última mejora va a necesitar sí o también que te hayas hecho con el plano de la misma. Las mejoras son la efectividad del barco, el daño, la rapidez de carga, el número de tripulantes que puede tener a bordo, el número de arpones, la resistencia a los botes de pesca, un poco todo la verdad. La forma más sencilla de conseguir estos materiales es liándote a cañonazos con todo lo que se te cruce. Un catalejo puede servirte para ver la carga que tienen los mismos y si te mola lo que ves, empezar un combate es tan fácil como disparar el mortero. En combate naval tendrás el mortero para larga distancia, los cañones normales para apuntar, la munición en llamas para disparar a bocajarro tipo escopeta, los cañones pequeños para disparar los puntos débiles que se queden expuestos del enemigo y un espolón para cargar contra la nave enemiga con un movimiento desbloqueable tipo ariete que se desbloquea tan tarde y cuesta tanto trabajo que o bien no lo haces porque no merece la pena o para cuando lo tienes ya no te hace ninguna falta. Cuando acabas con una nave enemiga tienes tres opciones: hundirla para bajar tu reputación en estas aguas y que haya menos vigilantes en la zona, los llamados cazadores, que son naves abiertamente hostiles que aparecen cuando pirateas demasiado, hundirla para reparar tu navío, que no saldrá demasiado entero dependiendo de la batalla que tengas por delante, o meterlos en tu flota, que les convierte en un activo en el típico mapa que teníamos en anteriores entregas, que te ha dado dinero y objetos raros, pero que han dejado de tardar como media hora en completarse y ahora pueden tardar horas. Y cuando digo horas, es horas. 4, 6, 8, 24. La idea era que haciendo determinadas cosas con el online del juego o pagando microtransacciones, este tiempo se viese dramáticamente reducido. Pero tal y como está para la experiencia de un jugador, es una tremenda mierda que apenas merece tu atención, no te voy a mentir. Por último, en cada esquina de la carta de navegación hay 4 supernaves que tienen un porrón de recursos y la habilidad esta de lanzarte con el espolón tipo coup de basto, pero sinceramente son combates que no puedes ganar por puro desgaste a no ser que tengas la nave mejorada al 100%. Así que si tienes que mejorar tu nave al 100%,
100%, pero la recompensa que te dan son un movimiento que te vendría perfectamente para lidiar con ellos y muchísimos recursos para mejorar tu nave. Si ya no necesitas ni el movimiento ni los recursos porque vas con la nave al 100%, ¡what's the fucking point! A ver, no voy a hacer como que el juego no es divertido. El piratear y moverte de zona a zona es un loop bastante entretenido que, aderezándolo con la versión estupidizada de las mecánicas de la saga, da para poder perder un par de horas persiguiendo objetivos varios. La progresión de la nave es algo tan gradual que hace que tenga mucha más presencia en el equipo del propio Edward. Y hasta las partes más tediosas del juego, como son viajar si no te apetece viajar o abordar barcos pequeños que no ofrecen ningún tipo de amenaza, tienen atajos como el viaje rápido a puntos intermedios del mar o cañones pequeños para matar a toda la tripulación enemiga sin tener que abordarlos si el barco es tan pequeño que no merece tu atención. La navegación y los combates se sienten mucho más rápidos y dinámicos si lo comparas con lo que vimos en su tercera entrega, y no voy a negar que el juego despertó muchísimo interés en su momento hasta el punto de reciclar su mecánica en un juego para móviles llamado Assassin's Creed Pirates, que ya no es jugable, pero en su momento tenía un pool de jugadores bastante interesante, y el infame Skull and Bones, que... ¿qué fue de ese juego? Ah, se supone que sale a la venta este mes. Ajá. No voy a aburriros más con descripciones, vamos a la conclusión. En conclusión, este juego funciona tanto narrativa como mecánicamente a muchos niveles. Por mucho que las armaduras sean redundantes, encontrar cada parte sigue siendo emocionante. Por mucho que Kenway sea un palurdo que se da de bruces con la trama, más que avanzar en la misma si no es con unos es con otros, sigue teniendo ese encanto clásico con el que muchos no pudieron conectar con una narrativa bastante mejor, como le ocurrió al bueno de Connor en la entrega previa a esta. Y por mucho que el juego haya dejado de ser un Assassin's Creed al uso, es innegable que la mecánica nueva de los barcos funciona muy bien. Mis problemas con este título son el Assassin's Creed 3, realmente. El pasar de una narrativa completa y con temas claros, una jugabilidad que estaba intentando ir más allá en prácticamente todos los ámbitos, y ver cómo en esta nueva entrega, para poder meter el tema de los barcos y que funcione un poquito mejor, hemos vuelto al nivel mecánico de lo que teníamos en el Revelations, es, al menos desde mi punto de vista, bastante decepcionante. Además de esto, Edward no cuenta con mi simpatía porque simple y llanamente es demasiado tonto y no respeta ni aprecia los valores de la hermandad hasta muy al final de la narrativa. Y lo que más me duele de esto es que los asesinos, quitando las misiones secundarias en las que das caza a los templarios, son presentados como quejicas venidos a menos, con un palo tan metido por el culo que les asoma por la boca cada vez que tienen que decir cualquier cosa. Siempre para quejarse, siempre para decirle que todo mal, siempre para decirle que todo es culpa suya. Y esto al final hace que cuando queremos reivindicar un poco al personaje, el único miembro del casting que sea capaz de hacerlo sea el puto maestro templario. No te queda familia, ni amigos, ni futuro. Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión, a salvo y sobria, pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Además de esto, la experiencia que tuve con este juego es curiosa, pero también bastante personal. Me podéis decir en los comentarios que igual es cosa mía, de formación profesional, que suele decirse, pero al menos en mi experiencia, cuando lo jugué en su momento me pareció una pasada de título y me lo completé al 100%, pero cuando lo rejugué en stream, literal que tuve que rusear el punto final de juego porque no se acababa nunca. Y esto tiene bastante sentido si pensamos en cómo ha cambiado mi forma de consumir la saga. En un primer momento compraba todos los juegos, me dejaba una pasta en guías oficiales que servían para nada y menos, y simplemente me dejaba llevar por esta ventana al pasado que me servía para poder hacer turismo digital de ese del que tanto se ha estado hablando en los últimos títulos. Estos juegos eran estupendos para poder avanzar la historia hasta el punto en el que se te abre el mundo y luego estar 20 o 30 horas consiguiendo todo el contenido adicional para darle como una rata al botón de endorfinas cada vez que abrías un cofre o ponías el barco un poquito más bonito. Pero mi experiencia ahora mismo ha cambiado bastante. Al tener que jugar estos juegos
juegos en directo, obviamente priorizo bastante el poder ser entretenido para que la gente venga a los puñeteros directos, más que nada porque es lo que me da de comer a fin de mes. Y el juego es tan, pero tan árido. El loop de jugabilidad escala en dificultad, pero visto una batalla naval, vistas todas. Las únicas veces que cambias de embarcación son para pequeñas escenas, así que no puedes experimentar el tener un poderoso galeón español porque tu nave siempre va a ser exactamente la misma. Y si lo que te gustaba eran las misiones de tierra, las armaduras secretas o los puzzles, tengo malas noticias también en ese departamento. El interés narrativo de este juego es mucho menor que el de los anteriores de la saga porque lo que te cuenta no es tan interesante, ni en el contexto histórico, ni por méritos propios. Ya llegaremos a ti, ya. Ya llegaremos a ti. Toda la mística de los asesinos de la vieja Europa tratando de mantenerse o del nuevo mundo tratando de reconstruirse se pierden para presentar a un protagonista que tiene las mismas habilidades por osmosis. Y para cuando la saga tiene algo interesante que decir, que no vamos a negar que el momento llega, el juego se termina. Y suerte tienes si eres capaz de recordar a algún personaje una semana después. Para alguien que puede disfrutar de estos momentos buenos y quedarse con ellos y ponerse un podcast en los malos, el juego puede mantener el nivel a pesar de haber doblado las horas de duración, pero para el que depende enteramente de esto como experiencia, es bastante más árido que sus predecesores. Aún recuerdo a Al-Mualim comiéndome la oreja en esas conversaciones largas hablando de grandes ideales, a Cesare Borgia comiéndose otras cosas, mientras trabajaba en el complot para matar a su padre. El conflicto entre padres e hijos del Assassin's Creed 3, un poquito en el presente, pero especialmente en el pasado. Y de Assassin's Creed 4 me acordaba de las últimas palabras de Barba Negra, de la canción del final, porque una rusa super sexy le hizo un cover muy chulo, y de que Edward se reía del marinero gordo comerciante al principio. Y es gracioso porque es un fanigas. Los valores y la mitología de la hermandad desaparecen por completo, y es una experiencia más orientada al farmeo absurdo de elementos repartidos por el mapa para pasar el tiempo y marcar cositas en una lista antes que en algo que ofrezca hermanar todos los elementos con una historia que tenga algo que decir con un poquito de personalidad o de mística. O para resumir, 6 de 10, demasiada agua. Y eso ha sido todo por hoy. Para los que me preguntabais que dónde estaban los vídeos borrados que me faltaba por subir, ya están resubidos al segundo canal. Podéis acceder a ellos en esa lista de reproducción que os dejo arriba a la derecha. Y ya que estáis en el segundo canal, si echáis de menos los podcasts, últimamente los estoy haciendo tema por tema, en lugar de con un mazacote de 3 horas, es por cosas del algoritmo, no tratemos de entenderlo. En los últimos he tenido la oportunidad de colaborar con otros youtubers, como por ejemplo Baxa, que vinimos a hablar del tema del formato físico y el digital cuando Sony cerró su página, o con el bueno de Potemkill, donde pues estuvimos hablando del tema de los NFTs de Willy Rex, pero también los hago solitos, como este, hablando de cómo Valencia canceló a Goku y prohibió emitir Dragon Ball Z en sus televisiones por machista, que también son bastante interesantes. También recordar que entre subida y subida de reviewer, en caso de que tengáis hambre de más contenido, podéis encontrar más vídeos por Ubit, en donde he estado últimamente hablando de Blasphemous, de Persona 5 Strikers, de la moda de los juegos nórdicos que empiezan a empachar, o del tema de Sony cerrando su tienda digital, pero ahí hay subidos ya como 60 vídeos, o sea que si queréis apoyar, cada clic hace un favor enorme a este canal. Arte de la portada comisionado por Yugo Calón y animado perfectamente por nuestro editor Aslock a cabeza del After Effects. Links de todo en pantalla o en la descripción. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima.